Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Sonia con Sol y el día de hoy estamos aquí en el Jardín Principal de San Miguel de Allende porque es primero de noviembre y están montando las ofrendas aquí en todo el alrededor del jardín. Apenas hay algunas que ya están, otras apenas están terminando de hacerlas, algunas están empezando, pero el día de hoy en la noche seguramente ya estarán terminadas para pues que toda la gente que viene aquí pueda apreciarlas, pueda ver todas las ofrendas que están poniendo en este lugar. Diferentes organizaciones, diferentes locales, comercios, restaurantes, escuelas, vienen y montan su ofrenda aquí y la verdad es que es algo espectacular. Ahorita les voy a dejar por aquí las imágenes de las que ya estén aquí montadas y pues seguramente más tarde, hoy o mañana, vendremos en la noche para apreciar un poquito más ya de noche con las veladoras, los colores y todo cómo se vive esta tradición aquí en San Miguel. Los dejo con las imágenes, amigos. Espero que les guste este video. Pues como pueden ver, amigos, las ofrendas están montadas con diferentes tipos de semillas. Las hacen con diferentes tipos de semillas, frijol, arroz, lentejas, garbanzos. La verdad es que la creatividad de la gente aquí en San Miguel es increíble. San Miguel es una ciudad muy cultural, muy artística, está llena de gente con mucho talento y pues eso se puede ver en cada muestra, en cada fecha
importante aquí en esta ciudad, porque pues toda su gente se vuelca a hacer este tipo de cosas tan bonitas, tan extraordinarias, y pues espero que les guste. Todavía no están todas, están por terminar algunas. Vamos a darnos una vuelta y pues siguen los puestos de maquillaje para que se puedan pintar de catrinas hoy y mañana, así es que también en la calle de allá de Humarán y esta calle y la calle de Hidalgo todavía están aquí los puestos para si ustedes quieren venir y maquillarse. Mañana es el desfile de catrinas y no se lo pueden perder. Amigos, pues esto fue todo por este video, espero que les guste. Vamos a darnos una vuelta ya mañana en la noche para que puedan apreciar ya las prendas todas listas, terminadas. Es una tradición muy bonita que aquí en México se utiliza para recordar a las personas que pues, ya se nos adelantaron. Y pues en las ofrendas se les pone todo aquello que a esa persona les gustaba, ya sea comida, bebida, un poquito para recordarlos, para conmemorar el que pues ya a esas personas que ya no están. Entonces pues espero que les guste, la verdad es que están muy muy bonitas, todavía faltan, así es que vamos a ver ya que esté todo terminado, pero por lo pronto pues les dejo esto por aquí. Espero que les guste este video, no olviden seguirnos en Instagram, suscribirse al canal y pues nos vemos en el próximo video.